Jackson, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues el día de hoy llegué al taller de Cobian y le voy a decir algo. Híjole, sé que se va a molestar porque me dijo que cuidara bastante el coche, que pues no me anduviera recargando en ningún lado, pero pues fue un accidente, fue algo que sucedió y no contaba con eso. Además, que bueno, les cuento, me invitaron a ir a un evento y pues no me gustaría llevar el coche así. Así que bueno, lo andamos esperando ahorita nada más que llegue y le voy a mostrar lo que sucede. Así que no se pierdan este video, vamos a darle. Para que vean lo rápido que trabajan aquí, señores, ya le empezaron a desbaratar. Y pues bueno, ya estamos acá con el hombre que se está aventando su jugo, no sé qué chingados está echando. Anda crudo, ya ven cómo es. Pero pues bueno, les voy a mostrar lo que sucedió. Y es que en la parte de aquí abajo se ve cómo se fregó. Así que se los muestro rápido. Pues aquí está, manda, un pequeño accidente. ¿Qué? ¿Se rompió? ¿Se quebró? ¿Cómo sería? ¿Se cuarteó? ¿Cómo estaría bien dicho aquí? No, pues sí tiene. Sí fue con fuerza, ¿no? Pues es que ahí tiene pastita de repalle. Ahí está. Ahí se tronó. Se rompió y pues bueno, la verdad es que sí se ve medio gacho. Ustedes. Detalle muy caro. Ustedes no lo ven, pero es una risa de nerviosismo, güey, ¿eh? Claro. Está pues roto y no se ve nada bien. La verdad es que no me gusta cómo se ve. Entonces. Se ve muy cabrón. Oigan, también quiero decirles que ya vamos a rifar la sudadera acá, ¿eh? Miren, ya las traigo, ya me las entregaron. Acá trae el botón Suki, el logo y por la parte también de atrás, ¿eh? Ya luego les aviso cuando se vayan a entregar estas sudaderas. Y pues bueno, esto fue lo que sucedió. No me gusta nada cómo se ve. Van a corregir todo este detalle. Y pues bueno, vamos a ver qué más nos encontramos para acá en el taller de laminado y pintura del buen Jorge Cobian. No va a faltar el que me diga esto sale con una pulida y les voy a decir algo, la neta, antes de traérselo, lo intenté. Tal vez sea un tonto, pero no tanto, ¿saben? Intenté echarle pulimento, pero no se le quitó, güey. Pero esto sí, de plano no. Ah, sí, es cierto. No sale. ¿Con una lijada queda? ¿Quieres oír? Mira, güey. Chequen esta madre banda, está bien locochona. No te pases de lanza. ¿Saben qué es lo que más me gusta? Y creo que en algún momento cuando hagamos la pointer aquí con el buen Cobian, es estos pequeños detalles. No van a dejar mentir que hacen mucho la diferencia, sobre todo en el hecho de que por donde lo veas, está trabajado, está pintado, está muy bien. Tiene flow. ¿Eso qué? Esto se va a poner feo. Y les digo, se ve muy bien por estos pequeños detalles. Ahora chequen bien, la suspensión tiene un rosita que a mí en lo personal no me gusta. Pero viéndolo aquí, este contraste, fíjense aquí, o sea, si lo vemos esto con esto, se ve bastante, bastante elegante. Eso me parece adorable, marica, marica. Entonces, pues es lo que me gustaría a mí en algún momento hacerle a la pointer. Estos colores son muy caros. Acabo de ver yo una publicación, de hecho, que un litro está como en 2000 y tantos. Creo que se ocupa aparte el reductor, luego se ocupa el transparente, luego se ocupa, pues bueno, muchas cosas. No sé cuál sea el proceso de asentado, quiero creer que ese es igual a cualquiera. Aquí se ve que lo estaban lijando. Y pues que no lleva ningún otro cuidado. Pero aquí está el truco de este coche. Fíjense cómo tiene un camaleón en la parte de arriba y en la parte de abajo está como matizado. No es que esté lijado, así es este efecto. Entonces, ese contraste se ve bastante, bastante padre. Se ve que le van a dar mucho flow. La parte de adentro de la cabina está toda pintada completa, completa, completa. Entonces, la neta se va a ver muy bien. Entonces, pues yo me voy a retirar, banda. Espero que les guste un poquito de esto que les estoy mostrando. Esto que hacen aquí en el taller de Cobian. Y pues que pronto esté listo el audio. La neta que sí me agüitó mucho verle, ¿cómo se dice? Ese golpecillo. Pero, pues no pasa nada. No hay nada que sea imposible para este cabrón. Mira nada más esta chulada. Es piel eso que están viendo. Ese contraste se ve muy, muy, muy padre. Cheque nada más. Un verdadero cuchilla de carreras con su jaula tota y toda la cosa. Chulada. Miren acá el Go Baby Go. Está elegante y se ve muy, muy, muy bien. Así que, pues bueno, yo me despido de todos ustedes. Que estén muy bien. Estamos en contacto. Esperemos que
terminen pronto el Audi y se los muestro cómo quedó. Me está diciendo que aproximadamente 3 días se tarda, pero pues en lenguaje pintor eso vendría siendo aproximadamente unos 15 a un mes. Nah, no se crean. O sea, hasta eso es muy puntual cuando a mí me dice la entrega de los coches. Así que bueno, pues ahora sí los dejo. 2000 años más tarde. Amigos, pues ya llegamos al taller de Cobian. Pues estoy nervioso, la verdad. Me comentó que le hizo algunos cambios al carro. No me quiso avisar, pero por ahí me mandó un pequeño video que se los estoy mostrando por acá. Y me dijo, la verdad, me tomé la libertad de hacerlo, siento que le faltaba. Aproveché para corregirle unos detalles. Tenía en un poste como, ¿cómo decirles? Como si no estuviera bien colocado un plástico y le faltaba sellar bien, vamos a decirlo así. Entonces, me comentó que ya estaba también eso. Me comentó también que le había hecho algo distinto. Obviamente vi el video de los discos con lo de los calipers, entonces creo que por ahí va el cotorreo donde dijimos Chávez y yo que no los había pintado bien. Entonces pues bueno, no sé, vamos a entrar al taller, vamos a checar el coche, vamos a ver qué tal quedó y vamos a ver estas sorpresas que ya, la neta, yo ya quiero adelantarle para ver cómo quedó el Audi. Amigos, pues ya estamos con el buen Cobian de Taller Cobian. Ya porque se queda, es lo que le digo, ya se la puso porque ahora sí le queda al cabrón. Esto del COVID nos hizo adelgazar un poquito a todos. Bueno, a mí no tanto, a la mayoría. ¿Qué onda con el Audi, cabrón? Padre, quedó perro. Tú velo, todo. La neta, sí. Tómale unas fotos. Ahorita lo van a empezar a ver ustedes. No te voy a fiar. O sea, ¿no se puede pagar tus menciones? ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! No, nada. Ahí te hago unas historias de Instagram. Puro efectivo. No, eso a mí no me interesa. De likes no vivo. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Ok, señores. Pero ahorita lo van a ver. Le reparó la fascia, me comentó que esa ya no sirve. ¿Fotos de eso? ¿No? ¿Antes de? No. Tú fuiste el que subió en Instagram. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Chinga pito, pendeja! Y cagaste mi idea, pero la neta es que hizo algo súper interesante. Ya está muy bien la defensa. Fue un recargón lo que le dieron, no fue realmente un choque, así que ustedes digan muy grande. Pero pues sí se veía muy gacho. Entonces, les voy a dejar con esto, que fue 100% idea del buen Jorge. Él tomó la decisión. Desde un principio que me entregó el coche no le había gustado cómo se veía, porque me dijo que los rines negros pues cualquiera ya los traía. Entonces él tomó la decisión y aún más tomó la decisión de los calipers. Así que espero que les guste. De poner el flow. Espero que les guste y si les gusta, dejen un like, un buen comentario y vayan al buen Instagram del Cobian para que les cotice todo lo que quieran hacerle a su vehículo. Y pues chequen nada más esto. Ahí les va. Till I get up, time is barely on our side.